Bonjour, on est sur la chaîne de l'anticapitaliste. Aujourd'hui, avec l'entretien de Adrián Piva, il est sociologue, enseignant-chercheur à Buenos Aires et militant de Poder Popular. On est ensemble pour parler de l'Argentine après l'élection de Javier Milei. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Y muchas gracias por contestar nuestras preguntas. La Hola, ¿cómo estás? primera Gracias, es, gracias por la invitación. ¿quién es Milei y cuál es su proyecto? Bueno, es difícil caracterizar a Milei y a su proyecto antes de que acceda al gobierno y muestre más claramente cuáles son sus intenciones y sus capacidades y límites. Pero en principio, digamos, Javier Milei es un outsider de la política, alguien que emergió hace relativamente poco a través de los medios de comunicación. Tanto su discurso como la fuerza que lidera pueden caracterizarse como fuerzas de ultraderecha, y tanto él como su candidata a vicepresidenta han, en los discursos recientes, reivindicado la dictadura militar y desplegado un lenguaje macartista con digamos, caracterizando a los militantes de izquierda como zurdos de mierda, y se han sucedido una serie de amenazas pintadas en universidades que tornan a Milei en una figura preocupante. Está bien, ¿y cuáles son las razones del triunfo de Milei? Bueno, el triunfo de Milei creo que hay que ponerlo en relación con un retroceso más general de la clase obrera. Desde 2012 Argentina está atravesando una fase de estancamiento económico y tendencia a la crisis. Además, en un panorama más general en términos políticos, de agotamiento del kirchnerismo, que es la expresión local de los gobiernos progresistas, nacional populares que tuvo la región sudamericana desde principios de los 2000. Entre 2012 y 2016 hubo un fuerte proceso de movilización, sobre todo en 2014 y 2016, frente a procesos de devaluación del peso, de caída de los ingresos populares. Y en particular, durante el año 2017 se desarrolló, digamos, un proceso de movilización callejera y de creciente unidad de las distintas fracciones de la clase obrera, que tuvo su pico en los enfrentamientos con la fuerza de seguridad frente a la Plaza Congreso, frente al Congreso Nacional, los días 14 y 18 de diciembre de 2017. Después de ese pico, se ha producido una cierta desmovilización que fue acompañada por un proceso de institucionalización ligada a la constitución del Frente de Todos, la coalición política peronista que finalmente llegó al gobierno. De conjunto, digamos, la institucionalización fortaleció, consolidó ese proceso de desmovilización que también está explicado por factores económicos, por los efectos de largo plazo del estancamiento, la tendencia a la crisis. En ese sentido, digamos, el voto a Milei hay que ponerlo en relación con ese retroceso más general de la clase obrera. Cuando uno analiza el voto duro de Milei, ese 30% que tuvo en las PASO y en las generales, encuentra que es un voto que es de procedencia peronista, ¿no? En ese sentido, digamos, muy a pesar de quienes somos de izquierda, el peronismo ha representado, además del Partido del Orden, aquel que ha restaurado el poder de Estado y la acumulación en cada una de las grandes crisis, 1989-2001, también ha sido el partido de la clase obrera, ¿no? Digamos, sector político, aquella retaguardia, digamos, ¿no?, a la que retrocedió la clase obrera en momentos de ofensiva. La crisis del voto peronista y la crisis más en general del peronismo y la emergencia del voto de Milei, hay que ponerlo entonces, creo, en conexión con ese proceso de retroceso de la clase obrera, ¿no? ¿Y en qué medida su proyecto es peligroso? ¿Implica la posibilidad de un neofascismo en Argentina? Bueno, yo creo que hay que ser cuidadoso con el uso de términos como fascismo. El fascismo, digamos, es un fenómeno particular, una forma específica de ofensiva capitalista contra la clase obrera. Más allá de todas las discusiones, hay dos características
que creo que se pueden señalar. La primera tiene que ver con el ataque a las instituciones democráticas o su debilitamiento al menos, y el segundo tiene que ver con una movilización de masas de carácter reaccionario. Como dije antes, Milei por ahora es un presidente electo, estamos ante una fuerza política de ultraderecha, pero todavía no sabemos cómo se va a desarrollar en el gobierno, es decir, si va a dar lugar a un gobierno no de ultraderecha, y qué características va a tener este gobierno. Esto depende mucho de la relación de fuerzas que encuentre. Pero también, como te decía antes, las señales que ha dado hasta ahora son peligrosas. Las amenazas, los posicionamientos políticos, los antecedentes en la región, como el de Bolsonaro en Brasil, señalan un peligro para la democracia y una amenaza seria para los trabajadores y las trabajadoras. ¿Y qué implica el apoyo del expresidente Macri? ¿Podemos imaginar una moderación de la retórica de Milei o también una radicalización de la derecha más tradicional? Sí, yo creo que es posible, digamos, dar cuenta de ambos fenómenos simultáneamente, ¿no? Es decir, por un lado, hay una moderación en el discurso de Milei en el último tramo de la campaña electoral y en los últimos días desde que es presidente electo, que está vinculado en parte a esta alianza con sectores de la derecha conservadora. Por otro lado, al mismo tiempo, hay una radicalización de estos sectores políticos que están ligadas a dos elementos, digamos. Primero, que la ruptura de la alianza Juntos por el Cambio ha alejado de Juntos por el Cambio a muchos de los sectores más moderados de la derecha y de la centroderecha. Y en segundo lugar, que el propio Macri ha tenido expresiones en los últimos días, por ejemplo, convocando a la movilización de los jóvenes libertarios, ¿no? Como fuerzas de choque, de los jóvenes de la Libertad Avanza, el partido de Milei, como fuerzas de choque, que lo acercan a las posiciones más radicales que ha tenido la Libertad Avanza en esta campaña electoral. ¿Y qué rol juega la vicepresidenta Villarruel y cuál es su relación con la dictadura del 76? Bueno, la de Victoria Villarruel es una de las expresiones más preocupantes dentro de la Libertad Avanza, ¿no? El partido de Milei. Victoria Villarruel tiene una larga historia en la reivindicación de la dictadura militar, en el reclamo por la libertad de los genocidas, a quienes incluso ha calificado en el pasado como presos políticos, a una reivindicación de las llamadas por ella víctimas del terrorismo, ¿no? de las organizaciones armadas durante los 70, a una reivindicación del papel de las Fuerzas Armadas en la derrota de lo que llaman subversión y digamos, a un llamado más general a fortalecer a las Fuerzas Armadas y de seguridad en el actual contexto, sobre todo frente al incremento del delito común y frente a la protesta social. Al mismo tiempo, en los últimos días ha parecido ser desplazada, justamente como parte de esta alianza de la Libertad Avanza con el macrismo, pero la figura que aparece ocupando el Ministerio de Seguridad en las últimas versiones, que es la de Patricia Bullrich, no es menos preocupante. Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad cuando se produjo la desaparición de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel por una de las fuerzas de seguridad, la prefectura, y ha reivindicado la necesidad de una respuesta represiva frente a la protesta social. Y para vos, ¿cómo puede impactar en América Latina y en el mundo la victoria de Milei? Bueno, a nivel global es parte de tendencias que se observan en Europa, en Estados Unidos. Digamos, ayer fue noticia la victoria de Bilder en los Países Bajos, la figura de Orbán en Hungría, la victoria de la ultraderecha en Eslovaquia, la llegada al gobierno de Meloni en Italia, bueno, el fenómeno de Trump en Estados Unidos.
En América Latina es preocupante porque tiende a fortalecer una tendencia que hasta ahora había sido limitada. Teníamos como grandes representantes la figura de Bolsonaro en Brasil, un gobierno que duró solo 4 años, pero que tendió a radicalizarse en términos autoritarios en la última fase y que fue protagonista del asalto al Plan Alto con el ascenso de Lula al gobierno. La figura de Bukele en El Salvador. Pero también tenemos que tener en cuenta el crecimiento de Antonio Kast en Chile, una figura muy parecida a la de Javier Milei y que ganó las elecciones constituyentes, digamos, dándole la Asamblea Constituyente una mayoría a la ultraderecha y la derecha. El triunfo de Milei en ese sentido fortalece esas tendencias. Y particularmente eso es serio en Argentina porque, a diferencia de Chile o de Brasil, donde las dictaduras militares no habían, digamos, cedido, no habían en la transición visto un derrumbe y una pérdida fuerte de poder de las Fuerzas Armadas. Tanto en Chile como en Brasil las Fuerzas Armadas tienen una fuerte autoridad y prestigio a nivel social. En Argentina sí, en la Argentina las Fuerzas Armadas se derrumbaron después de la dictadura, los juicios a los militares le quitaron poder, había una serie de consensos en torno a derechos humanos, derecho a la protesta, etcétera. En ese sentido, la victoria de Milei rompe un dique de contención al avance de la ultraderecha en la región. ¿Y se puede intuir cómo va a reaccionar el movimiento social y sindical? ¿Va a haber una respuesta represiva o más represiva de lo que hay hasta ahora? Bueno, parte de las particularidades de Argentina en la región es que ha tenido siempre un movimiento obrero y popular muy, muy organizado, con capacidad de lucha, que además es parte de la explicación del largo estancamiento de 2012, porque ha bloqueado el proceso de reestructuración capitalista como vía de salida de la crisis. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta lo que te decía en la primera respuesta, ¿no? El hecho de que el triunfo de Milei expresa, digamos, un proceso de retroceso más general de la clase obrera, que la propia derrota del peronismo y su desorganización política afecta la capacidad de resistencia porque gran parte de los sindicatos y de los movimientos sociales tienen direcciones sindicales que están integradas políticamente al peronismo. Entonces es esperable que el contexto de desmovilización más general y la coyuntura afecten esa capacidad de movilización y resistencia. Por otro lado, si Milei fuera menos pragmático de lo que mostró ser, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil, e intentar avanzar contra posiciones defensivas que cuentan con fuerte organización, como puede ser entre los asalariados formales, ha circulado la versión de que va a ser una privatización de los ferrocarriles. Es posible que los sindicatos y la CGT muestren algún grado de resistencia. Yo creo que hay que poner la mirada sobre todo ahí. ¿En qué posición van a adoptar el grueso de los sindicatos y la CGT? Y el jueves hubo una primera marcha del movimiento piquetero y la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo después de la victoria de Milei. ¿Hay repercusiones sobre esta marcha? ¿Hay alguna consecuencia? No, la repercusión fue limitada. Digamos, esto también hay que explicarlo en un marco en el que el triunfo de Milei ha sido un shock para la militancia popular. Por otra parte, la atención de los medios y en general de la mayoría de la gente está puesta en el armado del nuevo gabinete, digamos, en la situación económica y la posibilidad de su agravamiento. Entonces, el impacto ha sido limitado. Yo no creo que haya que poner tanto la mirada en el impacto que vayan a tener ciertas movilizaciones en estos días antes de la llegada de Milei al gobierno, sino más bien en esto que decíamos recién, ¿no? En qué respuesta se va a producir frente a las primeras medidas que tome el gobierno. ¿Y cómo está respondiendo la izquierda argentina a la victoria de Milei? Sí, yo creo que la izquierda subestimó y hasta cierto punto sigue subestimando la amenaza que representa Javier Milei y la coalición que está construyendo, la coalición de ultraderecha que está construyendo, tanto para las libertades democráticas, más en general, como para la clase obrera en particular. Y la posición de neutralidad que adoptó
frente a la elección, llamando a votar en blanco las principales fuerzas del FITU, del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, que es la principal fuerza política de la izquierda, creo que va a significar un costo político elevado. Salvo una pequeña organización que es Izquierda Socialista, el resto de las organizaciones no se pronunciaron ya ni siquiera, digamos, por el voto a Massa, sino que ni siquiera hicieron una campaña por el voto contra Milei, digamos, ¿no? Yo creo que esto no va a pasar sin costo político y tengo pocas esperanzas de que genere un debate interno. Espero que eso ocurra. Y sobre todo lo que espero es que el shock que ha representado el triunfo de Milei y el impacto en las bases electorales y en la propia militancia del FITU no afecten la capacidad de respuesta y movilización allí donde tienen cierto peso en la dirección, ¿no? Como pasan los movimientos sociales o en ciertas comisiones internas sindicales. ¿Y qué perspectiva tienen ustedes en Poder Popular en lo inmediato? Bueno, estamos tratando de reorganizarnos en un contexto adverso, debatiendo la situación y tratando de caracterizar en qué momento nos encontramos, pero sí tenemos claro que hay que ir a un proceso de amplia unidad en la acción, tanto en el terreno de la amenaza a las libertades democráticas, eso implica, digamos, una amplia unidad en la defensa de los derechos democráticos, como en particular en la ofensiva que se viene contra trabajadores y trabajadoras, ¿no? Una amplia unidad que debe incluir a todos aquellos sectores de movimientos sociales y de sindicatos que estén dispuestos a dar la lucha. Esto no implica dejar de lado, sino todo lo contrario, es condición de posibilidad para poder avanzar en la construcción de un proyecto anticapitalista y socialista en condiciones que son adversas. Bueno, quería agradecerte, Adrián, por responder a nuestras preguntas, mandarte toda la solidaridad desde acá, desde Francia, a ustedes, al Movimiento Social Argentino, y desde ya que todo lo que podamos hacer desde acá, no duden en solicitarnos, haremos todo lo que se pueda para aportar nuestra solidaridad al movimiento obrero y al Movimiento Social Argentino. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la solidaridad.